Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bárbara Briones. Soy docente del programa de la licenciatura en Economía de aquí del ICSA. Imparto las clases de Fundamentos de Teoría Económica y de Economía Internacional. Dentro del curso de Fundamentos de Teoría Económica, básicamente introducimos a todos los estudiantes, no solo a los de Economía, sino también a los de todo el instituto, en los conceptos fundamentales y básicos de la economía para que puedan hacer uso de ellos en sus diferentes carreras. En la clase de Economía Internacional, abordamos todas las cuestiones que surgen de la interacción entre países que comercian. ¿Qué tipo de interacciones pueden surgir? Pues tanto políticas como económicas. Y dentro de este rubro, pues observamos cuestiones como el proteccionismo, como las ganancias del comercio, que estas las observamos desde el punto de vista teórico, es decir, abordando los modelos desde los más clásicos y los primeros, hasta los más sofisticados y modernos que se incluyen dentro de la nueva teoría del comercio. De igual manera, observamos a grandes rasgos la política comercial económica y las diferentes herramientas que utilizan los diversos países para proteger los flujos de bienes y servicios o bien para liberalizar el comercio. Tengo la oportunidad de impartir estas materias porque mi área de especialización está centrada en la economía internacional. Yo soy egresada del programa de la licenciatura en Economía y posteriormente realicé mis estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid. Obtuve en el año 2012 el título de maestría en Economía Internacional y ahora mismo me encuentro desarrollando mi tesis doctoral, la cual básicamente se centra en determinar los impactos de la liberalización comercial en el mercado laboral. Pero no en el mercado laboral, es decir, no en la liberalización comercial desde sus inicios, sino en este proceso de consolidación que se ha venido dando, sobre todo durante la última década o los últimos 20 años. Este tema ha sido ampliamente debatido y hay tantos resultados y tantos impactos observados como investigaciones se han realizado. Sin embargo, son tan diversos que nos permiten a todas las personas que indagamos esta temática que sigamos haciendo investigación en el área. En mi tesis no solo nos centramos en el estudio de estos impactos, sino que además tratamos de incluir lo que es la nueva teoría del comercio, que básicamente se trata de integrar cuestiones como la heterogeneidad de las empresas, la heterogeneidad de las ocupaciones y la heterogeneidad de las regiones del país. Es importante incluir todos estos conceptos, dado que han sido poco explorados, sobre todo para nuestro país, y de ahí la relevancia de mi estudio. No me queda más que agradecer la invitación por parte de la revista Noesis del doctor Isaac Sánchez Juárez, y esperemos sigan viendo las voces de Noesis. Bienvenidos a Psicología para Todos, cápsula informativa que habla de temas sobre psicología. Mi nombre es Nelson Armenta. Cuando ustedes les preguntan como hombre, ¿qué es lo que más te gusta de una mujer? Yo como psicólogo siempre respondo, su cerebro. ¿Por qué? Bueno, cada quien tiene sus gustos, pero para mí una mujer, su capacidad de razonamiento, su conocimiento, es algo que me fascina. Y me fascina el cerebro, como a todos los psicólogos, es nuestro realmente objeto de estudio. Así que el día de hoy vamos a hablar respecto al cerebro. Y vamos a hablar sobre ciertos datos interesantes, que aunque hasta la fecha no hay una conclusión definitiva en cuanto a investigaciones, sí son aproximaciones que hablan sobre la capacidad de nuestro cerebro. Por ejemplo, se estima que el cerebro tiene más de 80 billones de neuronas. Eso lo hace la computadora orgánica más compleja y sofisticada conocida para nuestra especie. Otros datos interesantes son, se estima que el cerebro utiliza más o menos 20 watts por hora de energía. Imagine usted su foco prendido en su casa. Con un foco de 20 watts hay una equivalencia en cuanto a la energía utilizada por ese foco y la energía utilizada por nuestros cerebros. Otra característica interesante es de que el cerebro es el órgano que más energía
necesita para operar. De hecho, en relación con otros órganos, por un gramo, se dice que el cerebro utiliza 10 veces más energía que cualquier otro órgano. Pero, ¿qué decir del poder computacional? Es decir, si el cerebro se viera como una computadora, ¿cuáles serían las equivalencias en cuanto al poder computacional? Por ejemplo, se estima que el cerebro tiene una capacidad de almacenamiento de 2.5 petabytes. ¿Qué significa esto? Solo para tenerlo como referencia. La librería del Congreso de los Estados Unidos tiene más de 23 millones de libros y se estima que son poquito más de 10 terabytes. Quiere decir que el cerebro tiene una capacidad para almacenar 250 librerías del Congreso de Estados Unidos. Y eso es una cantidad muy impresionante. Otra dato interesante, por decir, si el cerebro se comparara con un procesador de computadora, el cerebro anda aproximadamente entre los 2.5 billones de megaflops. Eso hace poner el cerebro como una máquina orgánica computacional que supera a 100 miles de computadoras actuales. Así que, televidente, realmente nuestro cerebro es una máquina fascinante. En este cerebro, lo que usted ve, todas las creaciones humanas partieron de la imaginación del cerebro de alguna persona. Ahora vamos a hablar de algunos mitos que se tienen respecto al cerebro. Y es muy seguro que usted los ha escuchado alguna vez. Hablemos, por ejemplo, de un mito número uno. Utilizamos solo el 10% de nuestra capacidad. Eso es falso. La realidad de las cosas es de que el cerebro es un órgano con áreas especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que usted cierra sus ojos y no ve nada. En ese momento, su cerebro no está utilizando la parte que se encarga de procesar las imágenes, pero sí está utilizando la parte que se encarga de procesar los sonidos de su alrededor. Si se encarga de la parte, si usted está hablando, de estar procesando las palabras y escuchándolas. Es decir, el cerebro es una máquina especializada. Es por ello que no puede estar funcionando el 100%, porque cada área del cerebro va en función de una habilidad, de una capacidad. Mito número dos. Se habla de que las neuronas no se vuelven a crear. Eso es falso. Investigaciones recientes hablan de que el cerebro tiene una capacidad o una plasticidad para regenerarse. Y este concepto es la neurogénesis, que es la capacidad para generar nuevas neuronas y sus conexiones. Antes se creía que una vez que se morían las neuronas, ya no había más posibilidad de volver a regenerarlas. Eso es falso. El mito número 3 es, perdemos neuronas con la edad. Eso es también falso. También investigaciones han dejado muy claro que el cerebro y con el envejecimiento no necesariamente va perdiendo neuronas. Al contrario, la práctica hace que esas neuronas se sigan regenerando. Por último, hay que hablar de algunas formas para mantenerlo saludable. Haciendo ejercicio, a través del sueño, para que su cerebro permita descansar y procesar la información. Alimentación sana, estar libre de adicciones como alcohol y cigarro y aprendizaje continuo. El cerebro es maravilloso y tiene un potencial realmente no comprendido hasta la fecha. Espero que esta información haya sido de utilidad. Mi nombre es Nelson Armenta y esta fue una cápsula más de Psicología para Todos. Gracias. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de UACJ TV en este programa llamado Perfiles IGSA. Los invito a que en la siguiente programación me acompañen en nuevas entrevistas y nuevas cosas que nos tiene que ofrecer el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Muchísimas gracias.